¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra entrega más de este Sala de Máquinas, versión 2021. Quien te habla, Santiago Taberna. Durante esta media hora voy a entretenerte con mis pasiones. Autos, motos, aviones, deportes extremos viven en esta Sala de Máquinas. Micro, que fue galardonado con una TBC, fue mi fierro querido. Un micro que vivió y vive en esta Sala de Máquinas 360. Te cuento algo. Toyota Celica, año 80. En este caso, no tiene dueño, sino dueña. Compartimos mi fierro querido en Sala de Máquinas 360. Teresa Artigas. Contame, ¿cuánto hace que te acompaña esta máquina? Yo la compré en el 86. Sí, digamos que era un auto que tenía 6 años. Era una novedad para en el 80 tener una coupé Celica. Yo me enamoré. La vi pasar en la ruta y teníamos que cambiar el auto y yo le dije a mi hijo el auto que me había gustado, pero lo vi pasar en la ruta si vos vieras. Dice, mami, debe ser una Toyota, un auto nuevo que salió. Y cuando tuve que cambiar mi auto, para nuevo no podía. Lo busqué cielo y tierra. Cielo y tierra. Por último me lo consiguieron en una concesionaria en Rosario, era de una abogada. Contame, ¿qué es lo que te gusta del auto? La fidelidad que tiene. Tiene todo, no se rompe, anda todo, no se pica. Nunca me dejó. Nunca me dejó. Así que te acompaña hace, estamos hablando, 33 años, 34 años. Exacto, el otro día me encontré un señor. Señora, dice, dígame, ¿cuánto hace que usted tiene ese auto? Digo, mire, yo lo compré en el 86. Ah, con razón, que siempre la vi, siempre arriba ese auto. A ver, ¿nos mostrás el auto por dentro un poco? Pero sí, como no, hijo. Perdóname que está el desorden, vengo de hacer las compras. ¿De dónde venís, del supermercado? No, vengo de hacer mandaditos, a ver, me doy la vuelta. Mirá qué hermosura. Un estado de conservación espectacular. Tiene más admiradores. Tiene más admiradores. Si volviera a los chicos, la vez pasada me dolió mucho un chico que se arrimó y la quiso ver. Y en un momento dado me dijo, señora, váyase, llévelo. Y estaba como, dice, usted sabe lo que yo hubiera soñado siempre es tener un auto de esto. Te juro que me mató ese pibe. Te juro que me mató. Digo, no tener dos le daba uno. A ver, contame. Eso, el tapizado de abajo, le hice esto yo se lo hice a esto. ¡Qué bien! Para no arruinar el tapizado. Impresionante. La felicitamos. Muy bueno. Bueno, Toyota Celica, imagínense esto en los 80, hermano. ¿Quién tenía esto? Bueno, esta mujer enamorada de este vehículo, una coupé, algo raro, porque podría haber sido tranquilamente un hombre, pero no. En este caso, esta mujer, hoy 2021, en plena pandemia, andando en su coupé con un estado de conservación. Y miren un poco el trabajo que se tomó. Un auto de uso diario, no un auto de guardadito de garage, de todos los días. Así que sigue el programa, Sala sí, de Máquinas. A muerte lo sigo, a muerte. Le hizo todo un cobertor azul, para igual, cubrirlo. Para cubrirlo. Para abajo está todo el original, arriba está, puse todo para que no se me arruine. Qué bien. Ojalá que te vaya bonito. Por ejemplo, ¿qué música escucha? A ver, ¿qué cassette tiene? Mirá, a ver, sentate, mostrame. Subite. Mirá lo que me pasó. A ver. Me vine de este chico que, mirá, se me trabó la cinta, y no lo quiero romper porque es tan lindo. El que yo tengo todos los cassettes viejos. ¿Qué música escuchás? Ah, todo de la época mía. Por ejemplo, mostrame. Lola Flores.
Aparte siempre te gustó el flamenco porque es profesora de danza. Loca, no, sí, de cassette tengo una caja grande así. Como tengo es chico el lugar, claro. Tengo tangos. De vez en cuando voy renovando. Ya tienen orden mis hijos que este auto que lo cuide más que lo cuido yo. Porque un coleccionista lo va a tener mejor que yo. Porque lo amo, me fue muy fiel. Nadie me fue fiel como este auto. Yo soy corazón de guitarra. Tengo fuego en mi alma y moreno de sol. Tengo sangre gitana y en mi boca la pena se convierte en canción. Si sos de seguir los capítulos de Sala de Máquinas, sabes que hace años que practicamos el paracaidismo deportivo. Poder compartirlo con la persona que amás no tiene precio. Y con amigos, ni te cuento, compartimos el salto de Luciana, mi pareja, aquí en Sala de Máquinas 360. ¡Esa! ¡Hermoso! ¡Wow, boludo! ¿Te gustó, Nina? Mientras los medios de comunicación hablan de esta pandemia, nosotros seguimos produciendo contenidos de televisión saludables. Charlas de taller, este nuevo micro que vive aquí en Sala de Máquinas, lo compartimos. Charlas de taller en Sala de Máquinas 360. Bueno, acá estamos de un amigo, el amigo Walter Graf. ¿Cómo anda, Walter? Muy bien. Bueno, contame un poco, ¿por qué coleccionás todos estos autitos? Estos Bordini. ¿Son tus amores estos? Esto es como al que le gusta ir al boliche. A mí me gustan los fierros. Al que le gustan los fierros, estén como estén. Bueno, y esto es un poco de lo que ya está preparado y... En otro lugar tenemos un poco de fierro que no están preparados. Contame cuál es el crema, qué modelo es, porque está el Dufin y el... Y bueno, este primero que estás viendo acá, sí. Este es un Dufin, que el Dufin es el primero que salió, caja de tercera, de tres marchas, digamos, con una mecanización muy parecida a aquella, pero distinta carburación.
con un carburador más chico, que lo hacía un poco más lento también al auto. Bien. Cuando cambia la versión ya pasa al Gordini, que cambia el carburador. O sea, lo único que cambia es el carburador y la admisión. Después lo demás, el motor sigue siendo el mismo y con una marcha más, que ya era un poquito más ligera. Las versiones son Dufin, Gordini y Gordini 850. Esas son las tres versiones que vinieron de fábrica. Después, lo que sí, en un momento vino una mecánica que se pedía, y que era la mecánica 1093, que era un kit que se agregaba al Gordini, digamos al Gordini 850, que eran los últimos que se fabricaron. Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir. Lo que va a ver ahora es bien familiar. Bueno, contame cómo es la historia de este bote que tenemos acá. Esta es una GTX año 1972, comprada en su momento por Juan Pijuán e Hijos. El fundador de la firma. El fundador de la firma Juan Pijuán, que la cambia por un Valiant 4 que tenía y compra esta de 0 kilómetros. Bueno, la historia empieza ahí, con sus hijos usando el auto, tanto como de soltero como de casado, viaje de boda de sus hijos. Él incluso con su mujer y una casilla enganchada acá atrás, recorriendo todo el país. Y bueno, después con el correr de los años, el auto... Cayó en manos de un nietito también. Cayó en manos de un nieto, sí, que fue, creo que fue el que más lo disfrutó al auto. Estamos hablando de Gustavito. Gustavo, que fue uno de los que más lo disfrutó, porque disfrutó en sí la adrenalina del auto. Bueno, después de Gustavo, el auto se vende y termina fuera de la familia, hasta que en un momento se logró recuperar. Y se logró recuperar, más que nada fue por la parte de papeles que por la parte que querían el auto. Se recuperó, se llevó a un galpón en un campo y se dejó guardado ahí. Y bueno, desde ahí se le perdió todo el cariño, digamos, porque el auto estaba prácticamente tirado en el campo, hasta que, bueno, en un momento uno de sus hijos, de Juan, me ofrece a mí si se podía hacer algo con el auto, y bueno, de ahí arranca la historia de la restauración, que bueno, que ya hace unos 13, 14 años que estamos en el proceso de restauración. ¿Y en qué etapa está? ¿Ya está casi terminada? Y está prácticamente terminada, no, o sea, no está lista, pero uno también al querer hacer todo tan original y que esté todo tan original, por ahí lleva un poco más de tiempo de la cuenta. Entonces, bueno, y el auto también, al tener un deterioro bastante grande, llevó mucho tiempo la restauración. Innovando, diseño, funcionalidad y vanguardia en la fabricación de muebles. Polintiera, mobiliario para vivir. Cañada de Gómez, Santa Fe, Argentina. www.polintiera.com.ar.
Laboratorios Nova es líder nacional en biodesarrollos y calidad de innovación aplicadas al agro. Meyer, somos el único distribuidor oficial Action Agro. CPI, Sociedad Anónima, de Ricardo Meyer. Calidad y cantidad controlada. Action Agro, distribuidor Ricardo Meyer, Cañada de Gómez, Santa Fe. Astigiano Repuestos, autopartes eléctricas y repuestos de todas las marcas de vehículos. 50 años al servicio del automotor. Oroño 585, teléfono 03471-424825. Encontrá todo lo que necesitas para construir y renovar tu hogar o empresa en el lugar de siempre. Mari Bucolini, materiales de la construcción y productos metalúrgicos. Micro nuevo que se llama Charlas de Taller, es descontracturado, celular en mano, Charla de Taller, segunda parte. En realidad todo esto está gracias a él, ¿viste? Heredaste mucho de tu viejo. O sea, creo que si no hubiese sido por él, no existiría nada de la pasión fierrera que hay hoy en la familia. Mi viejo, bueno, los antecedentes fueron de trabajar en la ICA Renault de su momento. Y bueno, después, como todo joven fierrero, se largó por su cuenta con su tallercito abajo de... en el patio de su casa y bueno, formando una peña en el barrio con el típico auto de carrera que en todo barrio había antes, un limitada que también está guardado. Que lo había recuperado también. Sí, está guardado. Y bueno, arranca ahí toda la pasión fierrera. Mi abuelo, mi papá, bueno. Así que todo esto acá es... viene todo con esa sangre. Hoy lo veo yo en mi hijo que también. La edad que tiene y bueno, y vos ves ya él de chico el interés que tiene y por los autos y decirte los autos, nombrarte los autos por marca, escuchar un ruido y decir, sentí aquel es tal auto, aquel es este auto, tiene ese motor, tiene esto. Ni hablar que ya los V8 los conoce. De no verlos en una cuadra, ya te dice, sentí, esa tiene un V8. Así, viste, muy, muy, muy en la sangre viene todo. Cuando hablamos de motores, 4 tiempos y 2 tiempos es otro mundo el 2 tiempos. Y bueno, y ese mundo tiene su gente. Estamos hablando de los amigos Poggiana. En este caso, Adrián nos va a contar de su moto Vicentina y para qué la está usando. Una moto italiana, una Vicentina, modelo 1959. Y bueno, estaba original y bueno, cuando nos enteramos de una carrera de motos antigua, empezó la modificación con mi hermano y con el otro piloto, que bueno, empezamos a cortar un poco y le dimos un poco una forma de moto de carreras antiguas. Bueno, la carrera, nosotros en principio habíamos preparado esta moto para correr una carrera de 6 horas en Carlos Paz.
Y después, bueno, anterior a eso, el 25 de mayo, nos enteramos en el Trébol que se realizaba una carrera de 2 horas de duración con máxima 4 pilotos y mínimo 2 pilotos. Son 2 horas de duración que, bueno, te colocan un chip, un circuito callejero y a empezar a dar vueltas, y el que da más vueltas, dividido por categoría, cilindrada y tipo de motos, gana la competencia. Es hasta el modelo 74 y es una experiencia muy linda porque, bueno, como se trata de motos antiguas, que 2 horas estén funcionando y no se detengan, bueno, si se detienen ahí, hay boxes para arreglarla, para asistirla mecánicamente. Y lo divertido de todo esto, como es con cambio de piloto, tiene esa modalidad que, bueno, que se arma un colodeo lindo en el sector de boxes, porque cuando llega uno, salta el piloto, se le echa nafta, se le estira la cadena, bueno, y se sigue dando vuelta. Revisa, pero sí hay un reglamento al cual máxima de edad, como dije antes, al año 74, no se le permite poner horquilla de moto moderna ni freno a disco. Se tiene que utilizar los frenos de la moto. Encendido electrónico sí se puede cambiar, se saca el platino y se pone encendido electrónico, porque puede ser que lo que más falle en este tipo de moto antigua. Y lo demás, estéticamente, digamos, se mantiene lo de la moto, pero se le da un colorido, digamos, de carrera. Y la principal rotura que se prende en carrera, a ver, justamente, el que no le cambió el encendido puede ser encendido, porque todos reñían con ese tema. Y después, bueno, hay que tener mucho cuidado al ser 2 horas con el tema de la caja de cambio, porque bajar cambio, como es circuito callejero y son vueltas, digamos, girar en U, hay que cuidar la caja y obviamente cuidar los frenos, porque es lo que más se desgasta. Viendo es un, bueno, era un Chevrolet 38 cuatro puertas, esos autos grandotes, viste, y bueno, se fue cortando, se fue haciendo, reformando, se le bajó el techo, se cortó en el medio, está todo fabricado prácticamente, viste, está todo hecho en chapa. Y bueno, el creador de esto es mi viejo, la hizo toda él. Motor, tiene un motor, un 350 nuevo, tiene tren delantero de Chevy y después, bueno, tiene una caja de cuarta de Camaro. Mi viejo la usó, cuando la armó en el 2001, la habrá usado 7-8 años prácticamente todos los días. Lo usaba como auto de él todos los días. Y después, bueno, después se guardó y se empezó a usar para eventos y todas esas cosas. Ya le cambiamos 3 motores. Sí, se usó a morir. Estamos armando un furgón, un delivery 50. También muy parecido a esto, con el techo bajo. Tiene una mecánica de 800 caballos. Todo traído afuera con compresora. La verdad que es una maravilla también. ¿Ese es para vos o para la venta? No, para mí. No, todas estas cosas no las vendemos. ¿Y están haciendo trabajo para afuera también? Sí, tenemos varios proyectos en el taller. Todos autos americanos, Mustang, Camaro, Chevelle, todo ese tipo de cosas. Oh,
comers, comers, we all fall, go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Vamos llegando al final de este Sala de Máquinas 360. Quiero agradecer a dos auspiciantes nuevos que se siguen sumando a la cartera de clientes del Empírico Producciones. Solamente me resta decirle gracias, gracias por saber y apreciar el trabajo que hacemos junto a Tato Esteves, quien está a cargo de la edición digital, y quien te habla, Santiago Taberna. Hacemos este producto que dimos en llamar, Sala de Máquinas 360. ¡Nos vemos!